Sí. Suba. ¿Le falta mucho? Solo un poco. ¿Tiene prisa? No. Bueno, un poco. Es que las otras veces que me he hecho fotos siempre ha sido más rápido. Las fotos no deberían hacerse nunca con prisa. Piense que esta foto será la que vaya a su pasaporte, a su DNI, a su currículum. Es la primera impresión que la gente va a tener de usted. No querrá que se lleve una mala imagen, ¿verdad? No, claro que no. Yo no sé, desde aquí lo veo bien. ¿Hace usted muchas fotos? Las suficientes. Esto ya está. ¿Me avisa entonces? Trata de sonreír. ¿Qué ocurre? Espero el momento. ¿Pero qué momento? Estaba sonriendo. No querrá que la gente vea esa sonrisa, créame. Pues no tengo otra. Todos tenemos más de una sonrisa. A veces ese es el problema. No podemos confiar en las sonrisas de la gente. No hay nada peor que una sonrisa falsa. ¿Y qué hacemos entonces? Trate de relajarse. Le veo tenso. Vale, vale. Ya verá qué bien va a quedar. A veces emplear un par de minutos más en hacer las cosas bien marca la diferencia. Bien, bien. ¿Tengo que hacer algo en especial? Le diré lo que vamos a hacer. Usted hábleme, cuénteme algo, tengamos una conversación. Cuando yo capte algún buen gesto suyo, apretaré el disparador. Es la mejor forma de hacerlo, la más natural. ¿Pero y no sería mejor hacer unas cuantas y luego ya elegimos cuál nos gusta más? Así acabaríamos escogiendo entre fotos mediocres y fotos malas. Usted solo necesita una foto. Una que sea buena. Bien. ¿Y de qué hablamos? De lo que más le guste. ¿Tiene algún hobby? Me gusta hacer puzzles. Hable a cámara. Me gusta hacer puzzles. Me relaja. ¿Puzzles? Eso está muy bien. ¿Puzzles grandes? Sí. Me gustan de paisaje, sobre todo. Poner pieza a pieza, buscarlas. Me imagino que es como si yo construyera el paisaje desde cero, como si nunca hubiera existido y fuese yo el que lo creara. ¿Tiene algún método? Ah, bueno, el clásico. Primero se buscan las esquinas, luego el marco y luego ya se van encajando piezas. Aunque hay algunos momentos en los que no sigues un orden lógico y agrupas piezas, un buen montón, sin saber siquiera dónde van a ir. Pero luego con paciencia van encajando. ¿Y usted? ¿Siempre le ha gustado la fotografía? Desde niño. ¿Ah, sí? Cuando era pequeño, mi padre me contó que los indios nativos de América creían que cuando les hacías una foto, les estaba robando el alma. Qué locura, ¿eh? No tiene por qué. ¿A qué se refiere? ¿Ha visto algún indio últimamente?
¡Eh!